Si tú no la quieres, coge la puerta y te va. Da de mí, que de mí. Si me falta mi madre, que de mí. Millones de mujeres en todo el mundo protagonizamos una huelga feminista. En Lanzarote paramos en todos los lugares, en todos los barrios y pueblos. Ocupamos las calles para hacer visibles nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros cuerpos. Y demostramos que si paramos nosotras, se para el mundo. Que impulsamos y desarrollamos propuestas e ideas para pensar en otras vidas, en otro mundo. Que somos miles, millones, las mujeres dispuestas a conseguirlo y vamos a por todas. Frente a nuestras propuestas y nuestra centralidad en el mundo y lo conseguimos. Con la fuerza colectiva hemos ido abriendo espacios y consiguiendo algunos cambios, pero no todos ni para todas. Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, la expulsión de nuestras viviendas, el racismo, por la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados. Sabemos que las posibilidades para participar en la huelga son distintas para cada una de nosotras, pues estamos atravesadas por desigualdades y precariedades que nos sitúan en lugares muy diversos frente al trabajo asalariado, los cuidados, el consumo, el ejercicio de nuestros derechos, la participación ciudadana según nuestra procedencia, la clase, la raza, la situación migratoria, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, las distintas habilidades. Por eso, la huelga feminista es una propuesta abierta en la que todas podemos encontrar una forma de participar. Formamos parte de las luchas contra las violencias machistas, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra vida, por la justicia social, el trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la laicidad. Formamos parte de las luchas que protagonizan mujeres que defienden sus tierras y sus recursos de sus pueblos, incluso arriesgando su vida. Amenazadas por el extractivismo y los tratados de libre comercio.
contra las viejas y las nuevas formas de explotación. Porque somos antirracistas, estamos contra toda la ley de extranjería y los muros que se levantan en nuestro país. Porque somos antimilitaristas, estamos contra la guerra, que no son una de las causas que obligan a las mujeres a migrar. Contra los estados autoritarios y represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista. Este año nos unimos al grito global lanzado por las mujeres en Argentina, Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en la India y en otras partes del mundo, por el avance de las mujeres que en el logro de nuestros derechos y frente a una derecha extrema que nos ha situado a mujeres migrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista son y patriarcal. Son muchos los motivos para apoyar la huelga. Entre otros, la hacemos para que podamos ser libres, para que se consideren las violencias machistas como una cuestión que atañe a toda la sociedad y se tengan en cuenta sus distintas causas y dimensiones, poniendo fin a aquellas que sufrimos cotidianamente en todos los ámbitos y espacios vitales: hogar, trabajo, espacios públicos, pareja, familia, entorno laboral, sociedad e instituciones del Estado. Para que haya cambios culturales en las ideas, actitudes, relaciones y en el imaginario colectivo. Para que la justicia no crea y deje de aplicar una lógica patriarcal, para que se apliquen de forma efectiva las leyes contra las violencias machistas y se amplíen para incluir la violencia sexual. Efectiva la verdad, la protección, la reparación y la justicia a quienes somos víctimas de las violencias machistas. Para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras decisiones. Para que las personas disidentes sexuales, con especial atención a las mujeres trans, dejemos de sufrir agresiones y múltiples violencias. Una sociedad que respete y valore la diversidad sexual, de identidad y o de expresión, para que la educación afectivo-sexual esté contemplada en el currículum escolar y sea integral, libre de estereotipos sexistas, racistas y LGTBI. Para que el aborto esté fuera del código penal y se reconozca como un derecho de las mujeres, y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años y se garantice su realización en los servicios públicos de salud para todas las mujeres. Para la división sexual del trabajo, que nos condena a la precariedad, a la discriminación laboral y los trabajos peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. Para crear alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular. Para construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública, pero también comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista. Para que logremos el acceso universal a los bienes naturales imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses privados, para defender lo común a través del apoyo mutuo, las organizaciones comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión y el diseño participativo o el uso compartido de los bienes y el espacio público. Somos un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador, con el medio ambiente. Proponemos otra forma de ver, entender y estar en el mundo, otra forma de relacionarnos. En definitiva, nuestra propuesta supone un nuevo sentido común para todo el mundo. Nos precede una larga genealogía de luchas feministas, las mujeres sufragistas y sindicalistas, las que combatieron al colonialismo, las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que
lucharon en la guerra civil y contra la dictadura franquista y todas las activistas que nos han traído hasta sabemos aquí. Que para resistir hay que seguir avanzando y nos sabemos fuertes y nos reconocemos fuertes. Tenemos una propuesta positiva para que todas y todos, desde nuestra diversidad, tengamos una vida totalmente digna. Defendemos una forma de convivir y lo queremos hacer todas, unidas, fortaleciendo nuestras alianzas con otros movimientos sociales. Así nos enfrentamos a quienes hacen una política desde la mentira y el desprecio a las mujeres, desde el miedo, desde el odio, la victimización y el resentimiento. Y en el proceso de reconocer, defender y ampliar nuestras libertades y derechos, contraponemos la esperanza y desarrollamos lazos de apoyo y solidaridad entre todas. Frente a nosotros primero, plantaremos nosotras juntas. Mañana me he dado cuenta que hay que luchar, que luchar, que luchar. Esta mañana he decidido derrocar al capital. Esta mañana he decidido derrocar al capital. No somos 20, somos legiones. Seremos más, miles más, miles más. Hombro con hombro, unas con otras, nos vamos a liberar. Hombro con hombro, unas con otras, nos vamos a liberar. Oh compañera, me voy contigo, al patriarcado haremos caer. Oh compañera.